Esto es el Levántate, New York, y recordarles a nuestros amigos que nos están viendo que la ciudad de Nueva York tiene una temperatura aquí en el Bronx, señor, está de 38 y con una ligera llovizna. Así es que llévese su paraguas para que no se moje y cuídese para que no le toque esa fuerte gripe que anda por ahí. Señores, y ahora aquí en el estudio esto se enciende. Nos visita esta mañana a Wilda Brito, a quien les damos la bienvenida aquí en Levántate, New York. Muy buenos días para todos, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de tenerme aquí. Es un sueño realidad, hecho realidad hoy. Sí, el Así. Levántate, New York, ¿verdad? Claro. Ah, caramba, Wilda, cuéntanos cómo están todos esos proyectos. Está muy, muy bueno. Gracias a Dios estamos siguiendo adelante. Te hicimos levantar tempranito hoy, ¿verdad? Para venir a compartir con nosotros aquí. No, Wilda. Me pusieron rápida, fue hoy. Gracias por estar aquí, pero a mí me toca Sí. hacer la pregunta por donde a mí me gusta encaminar. Sí. Y basada en la función que usted tiene, presidenta del equipo técnico del PRM aquí en Nueva York, ¿cuál es la responsabilidad política de esa posición y cuál es el trabajo? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que ustedes hacen en ese equipo técnico? Bueno, nosotros vamos a juramentar mañana, pero yo vengo de que en la anteriormente era su directora de crecimiento, pero el crecimiento ya pasó. O sea, que a No, partir de mañana es que tú vas a ocupar ese cargo. esa posición. Y era su directora de crecimiento, pero crecimiento es el programa de organización y hicimos crecimiento y después empadronamiento. Ahora, Te como si ascendieron ahora. me ascendieron. Te voy a decir una cosa, me ascendí yo misma, porque para crecimiento levanté al presidente, que le agradezco mucho, Yulín Mateo. Mira, la posición de subdirector está disponible, lo levanté. Yulín, levántate. ¿Qué pasó, Wilda? Dame esa posición a mí, que yo no te preocupes, que te voy a hacerlo bien en su director de crecimiento. Y ahora, antes estaban los técnicos y los profesionales juntos. Entonces el profesor Manny Félix, que se sabe todo el estatuto, ha dicho en la sesionaria de Nueva York, dice, ya no están juntos los profesionales y los técnicos, entonces esa posición está disponible. Ya tú sabes, yo cogí para la oficina de Yulín. Yo, presidente, presidente, yo puedo asumir, porque hay muchas personas que quieren acercarse a la sesional de Nueva York, que no saben cómo entrar, porque dicen los profesionales, pero los técnicos somos muchos. Entonces, tenemos gente de diferentes sectores, vamos a decir, de gente de Guido, de Alburquerque, y personas que saben que la sesional está ahí, pero no saben cómo entrar. Entonces, esta es la oportunidad de los que también están ahí, que son técnicos, más personas nuevas que mañana vamos a juramentar, que continuamos el crecimiento de la sesional de Nueva York. O sea, el trabajo de ustedes, del equipo técnico, ahora es juramentar más personas en el partido. No, y también tenemos muchos proyectos en el INDET aquí, tenemos muchos cursos que vamos a trabajar en eso. La mano es traer personas para que sean PRMistas, también para ayudarlos, porque nuestro presidente Luis Abinader ha traído a Nueva York, al exterior, muchos programas técnicos que por ahí que quiero trabajar. Pero usted puede explicarnos eso, con ese trabajo técnico, porque como que esa definición está muy, muy abierta. Porque yo soy un técnico, porque yo estudié electricidad, yo soy un técnico en electricidad. Yo soy O, técnica. ah, si tú eres Sí, técnico, somos todos técnicos. ahí caben todos. Todo el mundo. Una mente en su mañana. Un momento. Sí. Porque usted es presidente del equipo Todo técnico del cabe ahí. PRM, presidente del equipo técnico del PRM. Sí. ¿Cuál es la misión de la cosa? Buscar y hablar de que los técnicos y los profesionales están separados. Trate Sí. de explicarme eso. Entonces usted viene y me trae ¿cómo es que se llama? Los proyectos. Los El proyectos, pero crecimiento. que se manejan fuera del PRM. O sea, esta presidenta Sí. del equipo técnico no es una, ¿cómo decir? Una oficina o una cosa del PRM. Es Este no es del. estatuto del PRM. Déjame Yo explicarle. pensé, eso no será para buscar como tecnicismo, No, para. escucha. Porque yo creía que como usted está viendo ahora Oscar, tenía que ver Oscar. con la campaña Mira, electoral. Pero, Oscar, Oscar. déjame explicarte un poquito. Porque yo soy parte del PRM. El PRM tiene una parte en sus estatutos que se llama los frentes de masa. Dentro de los frentes de masa viene
los técnicos, los profesionales, las mujeres, la juventud, ¿tú me entiendes? O sea, tiene diferentes categorías. Entonces, el equipo técnico, que como ella bien explicó, estaba junto antes con el de los profesionales, ahora con la modificación de los estatutos, los profesionales ya tienen su espacio su dentro de los frentes de sectoriales, los frentes, como le llaman, frente de masa, y el equipo técnico tiene ya también un espacio. ¿Por qué es eso? Para darle más apertura. Porque mucha gente decía, pero yo no soy técnico, yo soy profesional, yo soy doctor, yo soy abogado, yo, ¿por qué me tienen que poner con lo técnico? Tú sabes, porque se entiende muchas veces que un técnico es un profesional, pero no tiene quizá el nivel. Es un egocentrismo. Tú sabes, sí. Bueno. Esto es elitismo, esto es elitismo. Perdón, pero se ha manejado así. Entonces, ¿qué es lo que dice a Wilda, si no me equivoco? Ella se ha puesto al frente, ella vio esa necesidad de que el equipo técnico tuviera una dirección, y como ella está explicando, todavía ella no la ha asumido. Ajá. La va a asumir este sábado cuando se juramente. O sea, hay muchas cosas que todavía ella tiene que manejarla, tiene que digerirla. Exacto. Para poder dirigir ese frente de masa, ese frente sectorial que es el equipo técnico del PNL. Un profesional es una persona con un título universitario. Exacto. Y un técnico es una persona que tiene una carrera pero sin título universitario. Uh-huh. Tiene una certificación. Está bien, una enfermera de 2 años. Pero no es un profesional, sí, como nosotros decimos. Oye, yo tengo un PhD, yo tengo una maestría. No la tiene. Una enfermera de 2 años sería un técnico, pero la misma enfermera de 4 años sería una profesional. Exacto. Ok, entonces en función del título, del título. Caso del título, tú sabes, como decía, porque tú sabes que en lo técnico es más fácil un profesional ser técnico que un técnico ser profesional. Uh-huh. Entonces, no, porque tenemos muchas personas licenciados que me dijeron, Abuela, quiero estar en lo técnico, aquí yo puedo hacer mejor trabajo. En el sentido de que quieren ayudar más. Porque te digo, Dama, no es para uno, vamos para el PRM, es para los programas que están abiertos. Hay muchas homaternas por ahí que son muchachas jóvenes que necesitan, vamos a hacer, y a Infotec a estudiar algo. Entonces, es parte de que lo técnico también, no nada más a la sesionar, bueno, a buscar votos. Vamos a trabajar duro. Y que los profesionales pueden enseñar a los técnicos. A los técnicos. Pero ¿por qué eso se maneja a través del PRM? Porque se supone que eso se tiene que manejar a través de la institución del Estado. Y hay una institución del Estado que se llama, ¿cómo que se llama? El Consejo de Dominicanas y Dominicanos en el Exterior. El INDES. Eso no se debe manejar a través del INDES. No. Es que cada persona es un frente de masa. Ella se está diciendo que ellos van a hacer su trabajo institucional. Lo primero es que esos técnicos vengan al partido. Okay. Después que ellos lleguen y se juramenten, entonces vamos a la comunidad. A través del INDEX se le va a buscar a ellos cómo ellos mejorar, cómo ellos capacitarse más. ¿Tú entiendes? A tres meses de la elección. No, vamos a trabajar, pero 3 meses, pero tú sabes, Oscar, que seguimos 4 años más. Creo que independientemente del resultado de las elecciones, el PRM va a seguir y va a seguir trabajando y va a seguir capacitando personas y va a seguir haciendo lo que ellos tienen que hacer a través de las instituciones. Entonces, del Estado. O sea, es como que van a hacer un puente. Tú vas a ser juramentada en este cargo. Sí. ¿Qué tú traes? Porque me imagino que tú vienes con una mochila llena de ideas para implementarla en esta nueva posición que a ti te compete. Sí, yo tengo muchas ideas, como ya le iba diciendo. Como dice Oscar, venimos a hablar de elecciones, pero está claro que nuestro presidente quiere que nosotros, los PRMistas, también no digamos nada más, vengan a votar y a sentarse en una silla, sino que el país progrese en Santo Domingo y aquí en Estados Unidos. Por eso hablando fuertemente con el exterior. Y eso es una realidad. Entonces, hay muchos programas que la gente dominicana no sabe. No sabe, la comunidad no sabe. Yo soy parte de la comunidad, soy comunitaria, pero no una comunitaria de decir, yo doy, tengo una fundación en Santo Domingo. Pero también hay muchas informaciones que la gente no sabe. Que aquí está el Intran, que está Senasa. Yo tengo una amiga que ella viene y me abraza y me dice, gracias, tía abuela. Y le dije, ¿tú tienes un seguro médico en Santo Domingo? Digo, sí. Ve a Santo Domingo y pasa tu cédula y tú verás que tú tienes un seguro como un Medicaid aquí. Ella lo probó, fue a una clínica
Ana, y me dice, a Wilda, gracias a ti descubrí que yo tengo un seguro en Santo Domingo. Entonces, aparte de que somos PRMistas, también tenemos que ser vocero del gobierno, de muchas informaciones que mucha gente no sabe. Ahí está el Infotec está aquí. Entonces, ya puedes decir que tú puedes seguir adelante. No puede ser, tú puedes hacer un curso, una carrera aquí técnica, puedes ser enfermero, sacar sangre y será evaluada aquí en este país. Entonces, nada más no es buscar los votos y vengan gente para que voten, sino también para que sepan que nuestro gobierno también tiene muchos programas que nos pueden seguir ayudando a adelantar. Esa es la mochila que yo traigo, de muchas informaciones a los dominicanos. Hablando de elecciones y todo eso, la Junta Central Electoral el pasado 21 de enero cerró los empadronamientos. ¿Están ustedes ya como partido del PRM satisfechos con los trabajos que hizo la Junta Central Electoral, donde se incrementó un gran número y tuvo un éxito el empadronamiento? Gracias a la Junta sí que nos ayudó, pero estamos más satisfechos nosotros, los PRMistas, que nos fajamos a inscribir y a empadronar personas, que estamos muy bien. Pero, corrección, porque ustedes no pueden empadronar, es la Junta. Sí, inscribimos, eso lo estoy diciendo, pues. Y después trabajamos juntos, todos, principalmente en Nueva York, con Sergio Tusén, a empadronar, porque le dimos todas las comodidades para llevarlo a empadronar a las personas. A Wilda, nosotros tuvimos los números de la Junta Central Electoral, y aunque el pronóstico era de 1 millón a 1.2 millones, nos quedamos 870 mil. Pero muy bueno. No, crecimos 300 mil con respecto a las elecciones pasadas. Eso. La Junta hizo su trabajo. Exacto. Junto con los partidos políticos. La Junta no trabaja sola. Entonces, junto con los partidos políticos, porque a diferencia de República Dominicana, allá es prácticamente mandatorio registrarse y empadronarse, porque lo hace la Junta por ti. Aquí es voluntario y tú tienes que acercarte. Y hay un proceso que tú tienes que sacar tu cédula, aunque tú seas dominicano, lo que lleva también un costo económico. No, y si tienes la cédula, pues van y cambian la dirección. Exacto, no, porque yo me refiero, para empadronarte tú tienes que cambiar la cédula. Correcto. Sí. O sea, entonces, la dirección. Para empadronarte tú tienes que tener cédula. Claro. Ahora sí. Tú tienes que tener la cédula. Claro. O sea, tú no puedes empadronarte. Entonces, lo que te va a variar es que te van a cambiar la dirección. Si tienes dirección de la República Dominicana, ponen tu dirección de aquí. Pero ya eso es completamente diferente. Primero, ¿cuáles fueron los números para el PRM? De esos 870 mil empadronados, muchos de ellos fueron inscritos por ustedes en el partido y luego ayudados vía la Junta Central Electoral a empadronarse. ¿Cuáles son los números del PRM, por lo menos en la ciudad de New York o a nivel nacional en los Estados Unidos? ¿Quiere decir que con qué colaboró el PRM para No, los números. Hay 870 mil dominicanos empadronados en el exterior para votar. De esos 870 mil, tanto está en el padrón del PRM como en el del PLD, como en el COSA. Y de ese universo de personas empadronadas en el exterior, ¿qué parte de ese universo le pertenece al PRM? Nosotros tenemos el 25%, el 30%, o en el Bronx tenemos, de los 300 mil y pico del Bronx, nosotros tenemos 70 mil, 80 mil, 90 mil números, de lo que uno está pidiendo. En el Bronx hay 116 mil. PRMistas. Ok. Sí. Yo creo que el último corte que dio la Junta. 117 mil. Yo creo que el PRM, si tú hablas de por ciento, para mí estaría en un 75 o un 80% de todos esos empadronados que tiene el Estado. Sí. Sí, no, porque tú me estás diciendo que de los cerca de 300 mil que hay en el Bronx, el PRM tiene 117 mil. No en el Bronx, en Nueva York. No, era en el Bronx. En el Bronx, ella dijo el Bronx. En el Bronx, sí. Pero ella dice en el Bronx 116 mil, en Nueva York hay 370 mil. Sí, pero de esos 370 mil, hay 200 mil, casi 200 mil están en el Bronx. Están en el Bronx. O sea que estamos hablando que inclusive la proporción de ustedes con respecto a los otros partidos en el Bronx es mucho mayor. Mucho mayor. O sea, ustedes tienen que dar prácticamente el 80%, el 70% de los empadronados en el Bronx están en el padrón del PRM. Y sabías que hay muchas personas que están empadronadas y no lo saben. Entonces tú cheques el padrón y te llamo, Oscar, tú te empadronado. Entonces no lo saben. Entonces ya es un voto más, como dice, el voto que todavía está ahí guardado. Porque hay muchas personas que yo me digo, pero
Fulano está empadronado y mi vecino, y él a veces quizá hizo un cambio en el consulado, en la junta, y no se dio cuenta, o se empadronó en el 20 también. Entonces son las personas que también tienen que saber que están empadronados. Bueno, y mucha gente que se quedaron como siempre. Por el hecho de que el empadronamiento se obtuvieron 275,548, van a ser necesario que hayan en la comunidad completa, que hayan 459 colegios electorales, o sea, que aumentaron los colegios electorales. ¿Eso en el Bronx o en la ciudad de New York? En la ciudad de New York completa, ese es el resumen. Y donde hay también recintos que se van a necesitar, una cantidad de recintos, serían de 76 recintos electorales. Y se van a necesitar para este 2024 2,295 miembros. Para los colegios, que se están ya haciendo los cursos, la Junta está entrenando. Es una labor de la Junta y también de la comunidad, que se pueden inscribir para trabajar en la Junta. Para trabajar como miembro de colegios electorales. Eso es parte de los técnicos. Uh-huh. Estamos todos inscritos en la Junta, para cuando nos llame, ahí estamos. Ok, entonces... A partir, usted, o sea, eso es parte, perdón, Oscar, del trabajo que va a hacer el equipo técnico del partido, es también reclutar o ¿cómo se llama esto? Motivar para que se inscriban ciudadanos que vayan a trabajar en las mesas electorales. En las mesas electorales para trabajar en las elecciones del 2024. Por un trabajo cívico. Yo me voy a juntar con el equipo de Luis. Yo pensé que tú ibas a decir, me voy a juramentar. ¡Ay, sí! ¡Esperamos! El equipo de Luis. Mañana con los técnicos, que a William me convenció. Yo me voy a juntar con el equipo de Luis y me voy a interesar. Ajá. El concepto del financiamiento. Todos sabemos aquí que en los Estados Unidos... El 90% de los gastos es el día de la elección. Hay que sacar a toda esa gente porque el dominicano hay que montarlo en un taxi. ¿Tienen ustedes una idea más o menos de cuánto se necesita? Solamente en el Bronx, quedémonos en el Bronx. Ustedes tienen que mover 117,000 personas. ¿Cuánto ustedes consideran o tienen una idea de cuánto se van a necesitar el día de la elección para mover esas 117,000 personas y llevarla a votar? Bueno, Oscar, la respuesta es lo que sea necesario, vamos a hacerlo. Uy, no te lo permito. Te están diciendo hay cuarto. Sí, hay cuarto. Nosotros sí, porque si no hay cuarto van a aparecer, porque nosotros no somos voluntarios, que tenemos carro, y vamos tempranito ahí llamando a nuestra gente a votar. Con el papelito en la mano, vengan a votar, que nosotros lo llevamos. Porque tenemos que poner a nuestro Abinader 4 años más, nuestro presidente. ¿A Wilda? Por dinero, no te preocupes. A Wilda, señores. Perdón, antes de que cerremos, excusa que te interrumpa, de cuándo es tu juramentación, que tú le haces una invitación a todos los técnicos que quieran irse a juramentar en el PRM. Aprovecha los micrófonos. Mañana en el 1880 de Carter, nosotros los técnicos tenemos la oportunidad de juramentarnos en nuestro Partido Revolucionario Moderno. Sean todos bienvenidos. Habrá una juramentación muy hermosa. Después habrá una festación. Esperamos a Oscar, que se va a juramentar también con nosotros, ¿verdad? Aseguro señores, que sí. Señores, nuestro partido. A Wilda Brito está con nosotros. Ya Wilda invitó al festejo. A Wilda Brito ha estado con nosotros aquí en Levántate, New York. Ustedes quédense con nosotros porque ahora en estos momentos no cambie de canal. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. ¡No me la ataques tanto! Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria, lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon Alto Manhattan es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia.
Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Love can come in many forms. The ancient Greeks had words for the different kinds of love. Storge is the love you have for your family. Eros is romantic love. Philia is the love you have for friends. But agape is selfless love, a compassion for anyone, to step up when someone is in need, to sacrifice for their well-being, because you do anything for them. Whether it's an early morning appointment or a late night discharge, Agape Transportation makes sure you reach the care you need with the compassion you deserve. Because we know it's not just transportation, it's healthcare. Señores, y aquí de regreso en Levántate New York, y los muchachos están así eufóricos porque estamos hablando de lo que es la Serie del Caribe, que se inició en Miami, y el primer juego, señores, fue el equipo de la República Dominicana, los Tigres del Licey, con los Tiburones venezolanos, en lo cual yo me tiré ese juego. Tiburones de la Guaira. De la Guaira, ¿verdad? Sí. Venezolanos. Y Oscar está fuerte. Nos tiramos esos juegos anoche, que con emoción, pero los Tiburones de la Guaira, como dice Luis Amadís. Se lo comieron. No comieron a los dominicanos, pero por algo había que comenzar, ¿verdad, Oscar? Sí, no, yo... A veces me pregunto por qué la serie en República Dominicana la alargaron, que ahora dura mucho tiempo, lo que impide que el equipo se forme realmente antes de llegar, porque recuérdate... Calientito, sí, que descanse. Que descanse, ¿no? Y no solamente eso, que se pueda integrar. Porque lo que el equipo que va a la Serie del Caribe no es el mismo equipo que gana la Serie de República. Es una composición de los entonces, mejores. Entonces esa gente no tiene ninguna cosa. Acoplarse. Entonces la República Dominicana termina la serie interna, el campeón, señores, apenas una semana antes de comenzar la Serie del Caribe. Sí, pero la verdad es que el juego anoche estuvo no bien para cállate, cuando esas bases estaban llenas ahí, que podían irse con una carrera por encima, pero vendrán otros juegos también, esperamos que los Tigres del Licey y el equipo dominicano pues lleven la corona, porque estábamos viendo en el listado de Serie del Caribe República Dominicana es el que tiene más juegos, más coronas ganadas. Y, 22. Pero de esas, ¿cuántas ha ganado el Licey? 24. El Licey tiene 22. Exacto. Entonces, no solo República Dominicana ha ganado más coronas, sino que el Licey es el equipo que más coronas ha ganado. En segundo lugar están las Águilas Cibaeñas. Entonces, bueno, señores. El Licey de primero. Sí, claro, capitaleño al fin. Que vamos. Muchos se están quejando de que la Serie del Caribe estaba en los primeros juegos poca asistencia. Pero anoche vimos que el estadio se llenó, comenzó, estaba vacío al principio, el señor director, y estábamos disfrutando el juego, y yo le decía, mira, está vacío, y después me dice, wow, pero mira, se llenó, porque ahora, la gente asiste, el béisbol es como la política en la República Dominicana, es la pasión de los dominicanos. Ahora, la pelota y la política. Ahora, por un momento, o sea, ¿por qué Miami? Generalmente Miami se rotaba entre los países participantes. La última vez que yo vi el mapa, Miami quedaba en los Estados Unidos, y los Estados Unidos no tienen un equipo en el torneo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Miami? Buena pregunta, es verdad. ¿Por qué Miami? Siempre, porque el béisbol dejó de ser un deporte, se convirtió en negocio hace muchísimo tiempo. Es un negocio. Y todos los países tienen un acceso fácil a Miami. Sí, por todos los países. Y además, cuestión, mira, tú pones a Serie del Caribe en República Dominicana, cuando los propios fanáticos de esos equipos, usted ve los play vacíos en República Dominicana. Sí. Si no hay seis águilas en una final, los play están vacíos. El público no asiste, porque se ha creado una mentalidad que los equipos son Licey y Águila. No, y el éxito económico de esa serie hay que garantizarlo, porque si no, la que viene
está en problema. No, pues, la razón principal por la cual se juega en Miami es para garantizar el éxito económico. Uh-huh. Un estadio medio lleno en Miami es muchísimo más rentable que un estadio lleno en República Dominicana. Totalmente. Porque una entrada de $30 en Miami la paga cualquiera. Pero $30 en República Dominicana ahora son 1.500, 1.600 pesos y no todo el mundo. Y llevar a tu familia, a tus dos hijos y tu mujer, cuatro, estamos hablando de 7.000, 8.000 pesos. Y eso no lo puede cubrir todo el mundo. Todavía tú les regalas la taquilla a los dominicanos, los niños gratis.